vendido con esta chica. Cuánta calidad, señores. Sabana Perdida representando lo que se llama Santo Domingo Norte. Así que ya estamos aquí en tu programa Comiendo con Fuego, aquí en lo que se llama Mix 809. Así que descarguen nuestra aplicación Mix 809 para que no te pierdas ningún programa. Ahí está Alto Calibre, Mamboteo, Código Callejero, de todo. En Mix 809, ahí salen todos los programas. El de los sábados, el nuevo. El nuevo. Ranqueado, el nuevo de los sábados y la voz ranqueado. Del bajo y la voz del bajo mundo, ¿por dónde que sale? La voz del bajo mundo también sale por aquí, así que cuidado, chanceame, Leo, no me tumbe. Así que entrégame mis dos muletas cuando yo vaya a ir de aquí. Comiendo con Flow. ¿Cómo se llama Comiendo con Flow? Usted sabe cómo que yo digo, como yo no soy pariguayo, yo siempre jalo a los chamaquitos que están metiendo mano ya, que se están pegando ya, porque el que bebe primero, bebe agua clara. Así que vamos a presentar un fuerte aplauso al Chipi RD. Gaby Music se aseguró con este tigre ya. Sí. Bienvenido, mi hermano, si el micrófono es suyo, porque no se lo lleve. Dale. ¿Cómo te digo? ¿Qué? Primeramente, gracias a Dios por todo, por la oportunidad de estar aquí en tu plataforma, presentando mi nuevo proyecto, y a toda la gente mía que están activa conmigo siempre, apoyando al loco, que saben para dónde que vamos, de aquí para adelante. Vamos a romper, gracias, papá Dios. Comiendo con Flow. Háblame de ti. ¿Qué viene de nuevo? Sabes que hemos empezado un año un poco difícil, pero gracias a Dios las puertas se están abriendo de todos lados ya. Este es un país que prácticamente está abierto. Lo demás es excusa, así que vamos a trabajar, vamos a dar bollo, que la avenida está prendida y está todo bueno ya. Entonces vamos a esto. Así que Gaby, ponte la pila y vende la tierrita esa que tú tienes en el campo allá. Allá, la de los bisabuelos tuyos. Vende esa vaina allá para que la venda el chip alrededor, todos los cuartos ahí. Dime a ver, papá, ¿con qué que venimos este año? ¿Qué hay? ¿Cómo te digo? Venimos con pares de proyectos durísimos, pegados que estamos. Gracias, papá Dios. Yo estoy confiado de lo mío, le llega, porque estoy trabajando fuertemente. De mano del Flow de Gaby viene un proyecto durísimo que lo voy a soltar a fin de este mes. Se llama Botando Baba, featuring DJ King, el productor que me está metiendo mano, ya tú sabes. ¿King está cantando? No, le dije, vamos a hacer una vaina y rompimos ahí. Ay, el loco se burló. ¿Qué género es la canción? Eso viene siendo como un R&B medio reggaetoneado, ¿tú sabes? Pero dame esa primicia a mí. Oh, pero dame un pedacito de la esa yo, cosita ahí. Dale. Yo. Desde que te vi te quise probar, me gustan las grandes chapotas. Y la tuya espectacular, me tiene botando baba por la boca. Epilético, epilético, ay, 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 me tiene botando baba por la boca. Ay, ay, ay. Ya, que los tigres están copiando la vaina. ¡Cuidado! Cuidado, los tigres están peligrosos ahora. Hay que cuidarse. ¿Qué tiempo tú tienes cogiendo tu trote, volando paredes de noche, cogiendo mala noche y de todo, para llegar a donde tú estás, para tú estás fajado? ¿Qué tiempo tú tienes? Yo estoy metiendo mano desde el 2003. ¿2003? Sí. Bien. O sea, tuvimos un tiempo parado, por un problemita familiar ahí, me tuve que ir al campo a vivir con mi familia, pero gracias a Dios ya estamos aquí, estamos metiendo mano fuertemente y... De aquí nos vamos para atrás, a romper que vamos, con la gracia de Dios y con el público que está apoyando a uno. Eso es quitándote y poniéndote, quitándote y poniéndote. No, ya estamos puestos, ya no hay quitadera. ¿Ya está puesto? Ya es puesto que estamos. Eso esperamos, ¿viste? ¡Ya ven! ¡Vamos a esto ya! ¿Tú sientes que tú puedes representar el barrio tuyo, que puedes lo más duro que hay en el barrio? Yo, oye, ahora yo meto mano, mi hermano, yo soy una planta, todo el mundo está claro de uno, yo no tengo... ¿Todo el mundo? Yo no tengo que halagarme de que yo soy, es mi proyecto que habla por mí, lo que yo estoy... ¿Está hablando solo ya? Los proyectos están hablando... ¿Qué pasó con el chamaquito que tú cantabas antes? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál de ellos? Ay, Dios, se te olvidó ya. ¡Diablo, se olvidó el socio ya! Ay, tiene que mencionármelo. Espérate, el chamaquito no es por tu casa, con que tú hacías coro, ¿qué? Cuando tú estabas iniciando, ¿qué pasó con eso?
¿cómo te digo? Yo hay pares que yo no sé exactamente cuál es que tú me estás diciendo, pero yo tengo pila de chamaquitos que están metiendo manos, que son míos, míos, de verdad. Lo hago con dos. Dime dos que están metiendo manos de Aduro. Que están metiendo manos de Aduro. Ahora mismo, el Potri Callejero, mío, mío personal, el Flow Rao, la Copeta Lírica. Oye, son demasiados. Son tuyos. Pues, no me puedes poner a mencionar, le llega, porque no, es que no. Yo tengo pila de chamaquitos míos que nos quedamos juntos y estamos rompiendo durísimo, gracias a papá Dios. Bien, vamos a una parte un poquito seria tuya ahora. Queremos conocerte a ti como ser humano. En 30 segundos, dinos algo de ti. Ok. ¿Cómo te digo? Lo importante, yo me destaco más en tratar de atender. Yo tengo como ese sentido abierto. Lo mío siempre es tratar de entender la persona, de tratar de mantenerme humilde. De comprensión. No, claro, yo lo que trato es ser comprensivo, de no ser una persona bipolar. Y tratar de comprender al otro también y... Tú sabes que en esto de la música tiene más ego que el dinero. Yo. No, está bien. Estamos viendo la parte humana tuya, porque tú sabes que cada ser humano, aunque sea artista, y todo, tiene sentimiento y eso. De tú llegar al éxito, ¿qué pasaría con tu familia? Uf, para eso que yo estoy trabajando, mi hermano. ¿Cómo te digo? Yo soy un chamaquito pobre, óyeme, yo quiero... De yo llegar al éxito, yo quiero que me agarre una gente para que nos burlemos, para que doblemos lo que se invierta, ¿me entiendes? Yo quiero hacerle una casa a mi mai, una casa a mis hermanos, una casa a mi novia, una casa al novio de mi novia, y todo el mundazo con pues casa. Frío, todo el mundazo con casa, para que estemos burlados todo el mundo, ¿me entiendes? ¡Ay, mi madre! ¡Qué burlado que venimos! Yo ese ¡atención, mujer! Este tipo está dando casa y está dando de todo. Es más grande no, eso de que tengamos todo. Oh, pero tú estás casi ya con una candidatura presidencial dando tú esa casa. Oh, pero una vaina bien. Háblame de Gaby Music. ¿Quién es ese tipo en tu vida? Ese tipo, ¿quién es en tu vida? Gaby Music. Dime. Gaby Music. Ese hombre no tiene palabra para yo definirlo, en verdad, en verdad. Ese hombre es más que mi pai, mi hermano de sangre. Ese viene siendo parte de la vida mía, ¿me entiendes? Que no hay palabra para definir ese hombre. Ese es el que está trabajando conmigo fuertemente, de mano de Ale el Compa, DJ King, un miembro más del proyecto de uno, ¿me entiendes? La gente de Editorio Urbana, Emil Graf, el chamaquito de los videos. ¿Y cómo te digo? No hay palabra para Gaby Music, manito. Sí, pero no llores, que es lo que se merece un aplauso. Ese chapo, ese tipo está fajado. Bueno, señores, vamos a este lado ya. Ya llegó la hora cero de estos tigres. Esta es la hora de la prueba de Comiendo con Flow. Ahí mi madre, vamos a ver qué es lo que trae este chamaquito. Y esto empieza así. Vamos a meter mano. ¿Qué es lo que? Tú que me copias los pasos y después quieres igualarme. Espero que te salve de ti, no te di un derrame. Estoy haciendo la tona, ya estoy puesto para buscarme. Y no me voy a detener, maniga, rueda de salami. Maldita loca, en esto no es todo el mundo que se busca. Voy pegando la cola, ando detrás de esa batuta. Si viene con tu dema, de una vez se te ejecuta. Junto a mis cojones yo me mantengo en la vida. Vaya todo el mundo a la verga. El que no me suma, no me reta. Yo no ando en esa careta. Estoy dando party, veo taquicardia. Y taquicardia, taquicardia. Aplauso por el tipo que está bien. El tipo está bien. El flow de Gaby Music. Diablo, está frío, Gaby. Había que entrevistarlo a él. ¿Qué es lo que, mi hermano, ¿cómo sabemos de ti? Tus redes sociales para llegarte a tu proyecto. ¿Qué es lo que? En Instagram, el ChipiRD oficial con doble F. En la plataforma de YouTube, el ChipiRD. En Facebook, el ChipiRD Altita. Y así sucesivamente. Y así que hice la cuenta de banco también, ChipiRD. La cuenta de banco tiene otra vaina por ahí, tranquilo. Señor, vamos a despedir con fuerte aplauso a ChipiRD. ¡Dale! ¡Dale! Así que, señores, no se muevan. Tranquilo ahí. Esto se llama... Comiendo con Flow. Tranquilo, que todo va a salir bien. No se muevan y véanlo en YouTube, en nuestra plataforma, en Maniflow TV.
Lamentablemente hemos llegado a la parte final del día de hoy. Esto se llama Comiendo con Flow. Comiendo con Flow. Así que tranquilos ahí. Esto está en YouTube. Esto está en Facebook en todos lados. Así que ya lo saben. Mañana temprano. Dale. Sí.